¿Y cómo estamos, chicos? Ya terminó Night of Champions 2023. Para mí ha sido un exitazo de show. Honestamente, lo disfruté bastante. Fue un show que duró poquito más de 3 horas, así que no fue tan largo. Sí, el horario fue extraño, pero ya saben que fue en Arabia Saudita. Así que en este video vamos a estar discutiendo lo peor y lo mejor de este Premium Live Event desde mi punto de vista. Así que ya saben que ustedes me pueden dejar todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y como siempre, comenzamos con lo peor. Para mí, una falta de respeto que hizo WWE fue el orden de las peleas. La primera con la última tuvieron que haber hecho un swap. O sea, para mí, el main event tuvo que haber sido la introducción de este nuevo campeonato World Heavyweight Champion. O sea, si le querés dar importancia desde el principio, o sea, lo tenés que hacer sentir de esa forma. Y que esa pelea no haya sido la última, para mí fue un gravísimo error. Que sí, que ambas peleas, la pelea en pareja pudo estar bastante buena, sí, pero es que para mí, si era algo nuevo que estabas introduciendo a tu audiencia, o sea, tenía que ser lo más importante de la noche. Y honestamente lo dejaron de principio. A mí, por lo menos, eso sí no me gustó para nada. Faltaron squashes. Siento que varias de las peleas, por las historias que habíamos estado teniendo semanas y meses atrás, merecían ser peleas súper rápidas. En este caso estoy hablando de la pelea de Gunther contra Ali por el campeonato intercontinental. Ali, o sea, seamos realistas, o sea, es un pinche jobber, da cringe, es un payaso. O sea, estaba teniendo una racha de derrota. Y básicamente se ganó la oportunidad de pelear contra Gunther de pura chiripa. O sea, fue un gran chiripazo. Y de la nada va a Arabia y se convierte en John Cena. O sea, estaba dominando por completo a Gunther. Es como que, no mames, sí, Gunther retuvo, pero es que tuvo que haber sido una pelea súper rápida. Y lo mismo hablo del combate de Brock Lesnar contra Cody Rhodes. O sea, Cody tenía el pinche brazo quebrado. Y en serio me vas a decir que Brock Lesnar tuvo a Cody Rhodes en una Kimura como por 4 minutos y el pinche de Cody no se rendía. Y aparte de eso, te están haciendo una pinche llave de rendición y al final te desvaneces. O sea, ¿cómo conchas te terminás desvaneciendo y perdés la conciencia cuando te están haciendo una llave de rendición? Más una pinche Kimura que básicamente te están tratando de quebrar más el brazo. O sea, buqueos bastante ridículos desde mi punto de vista. Sí, ganaron los que tenían que ganar, pero para mí esas dos peleas tuvieron que haber durado menos de 5 minutos. Y ambos combates duraron más de 10 minutos. O sea, ¿qué me estás contando? Y lo otro que no me gustó del show fue la sobreactuación que hizo Bianca Belair. O sea, le tiró Asuka Mist en los ojos a Bianca. Ni siquiera fue así. O sea, Asuka se echó la pintura azul en su mano y le restregó, o sea, le cogió la cara y se la embadurnó de pintura. Pero, o sea, Bianca parecía como que se le hubiesen echado chile en los ojos. Y literalmente la cara la tenía limpia. O sea, la cara la tenía, los ojos estaban completamente limpios, pero ella estaba sobreactuando durante y luego de haber perdido el campeonato. O sea, como que, ¡ay, mis ojos! Y no tenía nada. O sea, es como que, no mames, o sea, ya literalmente, qué bueno que haya perdido el campeonato. Y literalmente para mí eso fue lo peor. O sea, eso fueron cosas muy minúsculas, la verdad. Ahora sí, pasamos a lo mejor. La pelea por el campeonato World Heavyweight Championship, sí es cierto, o sea, me quejé de que haya sido la primera pelea, eso es una cosa, pero eso no significa que el combate haya sido malo. O sea, para mí la pelea estuvo a la altura. AJ Styles, Seth Rollins se la sacaron, o sea, fue un combatazo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la noche. Me gustó mucho, le dieron bastante tiempo, ambos querían ganar, siempre Seth Rollins haciendo de payaso. AJ Styles está en modo focus y al final, pues, desde mi punto de vista, la decisión acertada, Seth Rollins es el primer campeón, así que bastante, bastante, bastante bien. Otra cosa que a mí me gustó y quiero destacar honestamente es el enfoque que WWE le está pegando a esta gente nueva de NXT. ¿Por qué razón? Porque en el combate de Trish Stratus contra Becky Lynch, es cierto, Trish gana con trampa o con ayuda de alguien que acaba de ser introducido a la audiencia casual de Raw. Soy Starks. O sea, poner a una pionera de la división femenina, o sea, una OG, una Hall of Famer como lo es Trish Stratus, con alguien, se podría decir, novata en WWE como Soy Starks, es algo que muy pocas veces se ve.
O sea, es prácticamente como que Trish Stratus vaya a ser la mentora de Zoey Stark. O sea, eso a mí me parece súper, súper genial. Me intriga bastante. Obviamente esta rivalidad va a continuar, pero o sea, me gustó y la pelea estuvo bastante bien. Yo me entretuve bastante. Creo que de las tres peleas femeninas, la de Trish y la de Becky fue la mejor. Fue la mejor. Y esto que pongan a alguien nuevo con alguien veterano me parece súper, súper, súper genial. Asuka versus Bianca. En lo personal fue una pelea que no me gustó mucho. Siento que no hubo mucha química. Creo que mucha gente estaba esperando mucho más. Siento que el combate fue muy, muy, muy flojo y aburrido. Pero lo más importante es que por fin el reinado de Bianca Belair ya valió completamente verge. Asuka es la nueva campeona. Larga vida a Kana. Ojalá de verdad le den tiempo libre a Bianca Belair. Creo que ya aburre. O sea, ya la vimos en los últimos pay-per-views cómo los fanáticos la están abuchando en Puerto Rico, en Arabia, incluso en algunas arenas en Estados Unidos. Ya se están cansando de ver a Bianca Belair. Creo que pueden hacer un reset, hacerla heel. Puede ser, pero al final yo creo que así como Charlotte Flair lloró cuando perdió el campeonato y se fue a la chingada, yo creo que le podrían dar un break, unas semanitas a Bianca fuera, y creo que el público va a estar mucho más feliz de ver qué es lo nuevo que se viene con Asuka como campeona. Muy bien merecido. Luego el mega squash que le hizo Rhea Ripley a Natalia, créanme que yo no paraba de cagarme de la risa. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que hoy 27 de mayo Natalia está cumpliendo años. ¿Y cuál fue el regalo que le dio WWE? Que Rhea Ripley le ganara en 70 segundos. O sea, literalmente fue una masacre. O sea, ese sí fue un squash brutal que le hizo Rhea Ripley. O sea, me encantó. Me fascinó. Excelente, 10 de 10. Y luego ya lo último, el evento estelar. Lo más a destacar, porque en sí la pelea no me pareció súper sorprendente. Porque ya sabemos cómo son las peleas de Roman Reigns. Y no solo de Roman Reigns, sino que de todo el linaje. Es el mismo buqueo aburrido, copia y pega que hacen todas las veces. Noquean al árbitro y luego empiezan el chingo de intervenciones. En un principio los Usos estaban ayudando a Roman Reigns, pero luego hubo un pequeño infortunio y le hacen una doble dropkick a Solo Sikoa. Y justo resulta que en ese preciso momento Roman se estaba levantando del piso porque estaba fuera del ring y vio cómo los Usos atacaron a Solo. Bastante curioso porque unos segundos antes habían atacado a Kevin Owens y luego atacaron a Sami Zayn. Pero Roman vio cuando atacaron a Solo. Luego Roman se volvió loco como el sádico que es. Empezó a empujar a Jimmy. Luego Jay trató de calmarlo, pero luego vino Roman y siguió empujando en esta nueva ocasión a Jay. Y luego vino Jimmy. ¿Sabes qué? Ya estoy completamente harto. Hizo un snap y le hace una dropkick a Roman Reigns y Jay estaba que no lo podía creer. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese no era el plan. Y viene Jimmy y le dice algo muy importante a Jay. Bro, o sea, ¿qué estás hablando? O sea, yo estoy haciendo lo que tú tuviste que haber hecho hace mucho tiempo atrás. Y luego viene, boom, segunda dropkick que le hace al jefe tribal. Y luego en esto, porque no había árbitro, pues al final pues Roman se queda en el piso, meten a Solo y ya terminan de hacer Stunner, Helluva Kick y retienen los campeonatos Sami y Roman. Obviamente hoy sí ya el linaje está completamente roto. Jay está como un poco dudando de qué bando tomar, está como un poco indeciso, pero Jimmy literalmente ya no puede más. Así que el linaje ya está roto, estuvo bastante bien, insisto, creo que esa pelea no tuvo que haber sido el main event, pero es lo que hay. Como les digo, nota final al show, yo le daría entre un 8 y un 8.5. Honestamente estuvo bastante bien, quitando algunas cosas que mencioné de lo peor que a mí no me gustó. Creo que perfectamente pudo haber sido un pago por ver de 9 para arriba. Pero yo le doy entre un 8 y un 8.5. Es que ya sabes que en la caja de comentarios me puedes dejar tu opinión referente al show. Creo que los pay-per-views de Arabia están mejorando bastante, así que eso es bastante positivo. Así que recuerda suscribirte y dejar tu buen me gusta y nos vemos. Hasta la próxima.